gobierno se encuentra trabajando por la ruta de la reconstrucción de Ica, un anhelo del pueblo iqueño, pero también la promesa del presidente de la República, Ollanta Humala Tasso. Así lo aseveró el día de hoy la primera dama de la nación, Nadine Heredia. La esposa del mandatario llevó ayuda social a los pobladores de la región afectados por el último sismo. Vamos a verlo. La primera dama de la nación, Nadine Heredia, llevó ayuda social a los pobladores de la región Ica que fueron afectados por el último movimiento sísmico. Este es el distrito de Ocucaje, ubicado a 29 kilómetros del departamento de Ica, una de las zonas más devastadas por el terremoto. Aquí la población la recibió con pancartas en mano. Estamos aquí para que ustedes estén con la absoluta certeza de que el gobierno del presidente Ollanta Humala está trabajando la ruta por la cual vamos a hacer posible la reconstrucción de Ica, que es un anhelo de todos ustedes, pero es una promesa del presidente. Y en el gobierno, todos los ministerios, todos los sectores saben que la promesa del presidente se cumple, y así va a ser. La esposa del presidente de la República encabezó una acción cívica a favor de la ciudadanía. Subrayó que el compromiso del presidente de la República es que cada lugar del país se sienta parte del Perú y del gran proyecto de inclusión social. No solamente nos hemos focalizado en ver la reconstrucción, sino también para que Ica pueda gozar de los programas sociales del gobierno, como pensión 65, como beca 18, los programas de salud que están presentes. En ese sentido, pidió a la población trabajar unidos porque la región progrese. Y hemos estado desde el inicio en su dolor, pero también en su esperanza de ver su pueblo, su tierra, su familia, sus hijos progresar. Y para eso estamos trabajando duro, día a día, porque queremos que esta tierra progrese. Durante la campaña cívica que encabezó en el distrito de Ocucaje y San Andrés, en Pisco, recalcó que la pesca es una de las principales actividades productivas de la región, motivo por el cual debemos protegerlo. Y en su recorrido por Ica, la primera dama de la nación, Nadine Heredia, también cumplió otras actividades. Se trasladó hasta el buque de la Armada Peruana Aguirre para conocer las acciones sociales que realizan los miembros de la Marina en beneficio de los pobladores. La primera dama de la nación, Nadine Heredia, entregó kits escolares a hijos de pescadores de San Andrés de Pisco en su visita al BAP Aguirre. Procedente de Ica, llegó al muelle La Puntilla del distrito de Paracas, provincia de Pisco, región Ica, de donde en una nave la esposa del presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, se trasladó hasta la referida embarcación marítima. Es necesario que la relación de cordialidad, pero además una relación de apoyo debe mantenerse, ¿no?, con los pescadores artesanales y la Marina de Guerra del Perú. Así que estamos acá con los niños, felices de acompañarlos en esta experiencia que están teniendo, que ha sido importante para ellos, y por lo que me dicen se han divertido. Los miembros de la Marina de Guerra del Perú hicieron conocer a la primera dama sobre las diversas acciones sociales que realizan con las poblaciones que se ubican cerca al mar, entre ellos los pescadores de Pisco. Luego de ello, la primera dama, junto al ministro de la Producción, José Urquizo, se dirigió a la Plaza de la Cultura de San Andrés, en Pisco.